Venga, comenzamos el segundo bloque del hombre que se enamoró de la luna. Empezamos con el apartado de rap, porque hoy tenemos una gran oportunidad. Hoy vamos a conocer una carrera muy especial. Hoy nos acercamos al universo de un artista que está dando que hablar por lo que hace y por cómo lo hace. En esta edición 307 recibimos a Arcano. No sé por qué la religión se tornó machista, si en sus inicios se pudo encontrar la clave, ya que Adán escrito al revés es nada, y Eva escrito al revés es sabe. Por eso ya juegan en busca de la verdad, intentando alcanzar esa utopía que es la igualdad. No verás escrito su nombre en ningún altar, pues no comparten por medalla, sino por cambio social. Otros, pues no buscan solución, y todo viene dado porque no ven el problema, y jamás sentirse mejor sin saber que la justicia hace un flaco favor. Algunos machos dolidos hablan de prismo, pero el género oprimido no puede ser opresor. Ellas navegan contra el viento del Estado, viviendo un sometimiento institucionalizado. Hermano, el aliado de la lucha feminista, no, solo soy humano. O salió del paraíso, gritando al cielo, a su Dios le dijo Dios. Se hizo un fumo de manzana y se sintió culpable por escapar de la opresión. Eva salió del paraíso, gritando al cielo, a su Dios le dijo adiós. Se hizo un fumo de manzana y se sintió culpable por escapar de la opresión. Los medios no viste el dolor causado, llamando loco al cabrón que ha violado. A todos los canales, todos los enfermos mentales, con el gusano del patriarcado. Al igual que algunos jueces justifican homicidas, se enamoró de la luna. Un placer. Ve de agua. Sí, estaba ahí. Que es intenso esto del rap, que estamos ahí todo el rato soltando movidas. Yes. Y es como que, joder, tengo que beber, vamos a acabar. Es que incluso respirar, porque madre mía, o sea, os veo, ahora que te veo aquí a medio metro, a uno le impacta. Sí, es como que me apunta al gimnasio para poder respirar, porque... Te lo juro, porque es que veía que no me daba y... Bueno, esto tiene su técnica, esto tiene su secreto, ¿no? Porque esto no es fácil de hacer, esto no es simplemente hacer unas rimas, claro, y ponerte delante del público. Por supuesto, y se tiende mucho a banalizar lo que supone el rap para la cultura, o lo que supone el rap para la gente, y parece que los raperos es como el tío que habla de drogas, putas, y a ver quién la tiene más grande. Pero no, realmente los raperos son personas con inquietudes culturales, gente que quiere expresar cosas, y, por ejemplo, en mi caso, que quiere cambiar el mundo. Es que eso es lo primero que se lee a la hora de acercarte a tu primer disco, a Bioluminiscencia. Eso es. También es complicado el título, ¿eh? O sea, no has pensado mucho en la radio, o sea, a la hora de... Es súper gracioso porque la mayoría de periodistas se equivocan. Es como, bioluminiscencia, y lo pasan mal. Solo por eso mereció la pena poner ese título. Te lo agradezco de parte de todos los compañeros. ¿Qué significa exactamente bioluminiscencia? Bueno, la bioluminiscencia es la cualidad que tienen los seres vivos que emiten luz. Son seres bioluminiscentes. Y en este disco lo que he hecho es recoger la luz de todos esos seres bioluminiscentes que se han cruzado en mi camino,
y bueno, y la he intentado plasmar en estos 14 temas. Al escuchar tus canciones, estos 14 temas, al reparar en tus textos, ¿a quién conocemos más, a Arcano o a Guillermo Rodríguez? Lo bonito es que es lo mismo. Es decir, hay mucha gente que, bueno, se esfuerza en fabricar su personaje e intenta como construir algo para luego vender eso que hace. Pero lo que te estoy contando ahora, yo te lo puedo contar luego si nos tomamos un café, y es exactamente lo mismo. Entonces, quien conoce a Arcano conoce a Guille y viceversa. En tus canciones hay un propósito muy claro de decir, este soy yo. O sea, es un ejercicio de un autorretrato en tus letras, muy transparente, claro, y en ocasiones sin pudor, es decir, esto es lo que hay. Es naturalidad, es, si ese es el tema, si yo soy el chaval con menos pinta de rapero del mundo, soy yo, soy un chaval que le mola hacer rimas, y de hecho hablo de eso, los temas. En Niño Mimado, por ejemplo, digo, ellos dan placer adulto para el disfrute de menores, yo hago rap de críos para niños mayores, y es eso, es ser natural y simplemente expresar lo que tienes ahí. Rompes con este arquetipo del rapero que, para todos, como un servidor, y que yo me sincero, en mis conocimientos del rap son los mismos que del sacerdocio, o sea, no tengo ni idea de rap, pero yo tampoco sé mucho, ¿eh? El universo Arcano, por, como decía antes, lo que haces y el cómo lo haces, haces llegar tu música a gente que no hemos escuchado rap o lo hemos hecho de una forma casi anecdótica. ¿Cuál es el secreto para que empieces a llegar a esa cantidad de gente que no escucha rap cada día? Es muy bonito ver esa transversalidad y ver que el rap va más allá, que no se quede únicamente en ese público que en principio es el que lo consume, sino que realmente se puede acercar a todo el mundo. Creo que lo principal es la naturalidad, que lo que te digo. Soy un chaval que le mola rimar, que, pues mira, yo he estudiado ingeniería informática y, bueno, en lugar de eso estoy rapeando y estoy haciendo lo que me mola y ya está. Y luego, el decir cosas que, a ver, yo no me gusta generalizar, pero en otros géneros musicales, como puede ser el pop, por ejemplo, es como que todo está súper limitado a nivel musical, a nivel conceptual, a nivel semántico incluso. O sea, tú escuchas una canción de pop y ya te digo, no me gusta generalizar, pero suele pasar. Como que usan las mismas palabras, amor, cariño, te necesito, te no sé qué, ta, ta, ta. Y es como el darles ese grado de libertad, en este caso mediante el rap, yo creo que sí que hace que el público se pueda interesar más por este género y pueda entender que realmente sí que es algo que pueda aportar a la cultura. Ten cuidado a la hora de meterte con el pop, que tenemos que no, a Amaro Ferreiro. Que no me meto con el pop, si es que... Tenemos a Amaro Ferreiro, uno de los mejores compositores de este país. Un aplauso para él, por favor. Para nada, si es que lo que no quería era eso, no quiero meterme con el pop, sí, plan. Por eso he hecho esa puntualización que no me gusta generalizar, claro. Pero creo que una de las claves del éxito del rap es eso, es que es un género muy, 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 muy libre. A veces, obviamente, esa libertad trae cosas chungas, pero está guay. Pero desde fuera parece también que es un género que está muy encapsulado, ¿no? Que la gente y los raperos solo miran hacia adentro. Yo no sé si es una imagen muy simplista o cuando estás dentro de la industria del rap te das cuenta que estos son cuatro paredes donde no sé muy bien cómo salir de ellos. ¿Es muy endogámica la realidad de la industria del rap? Sí, realmente sí. Y realmente el rap es un género que está tradicionalmente ligado a las luchas sociales, está muy por el progreso, pero tiene mucho que avanzar. Y está muy centrado en el ego y en el yo soy el mejor. Y tiene muchos problemas de machismo, tiene muchos problemas de homofobia. Eso es innegable. Y estamos intentando cambiar eso, muchos de nosotros. Entonces, pues sí, tiene esos problemillas, pero a ver, poco a poco. La parte, el núcleo duro de la escena del rap, ¿cómo te ve? A la que de pronto hay un chaval que ya... Me odian. Años, ¿te odian? No, hombre, me odian. ¿Pero cómo te ven? ¿Tú cómo percibes que...? No, guay. O sea, guay. Es complicado, ya te digo, porque es... A mí me ha tocado jugar en un mundo muy de machitos y yo soy todo lo contrario. Y es complicado, pero creo que hay un sector que me apoya y me recibe bien y los que no lo ven tan bien... poco a poco se tienen que ir adaptando a la fuerza a esa... No iba a decir evolución, no es que yo traiga la evolución, pero bueno, a esa nueva forma de ver las cosas. Pues hay un ejercicio de rupturismo muy consciente. Eso es. Y que se tiene que adaptar, porque de pronto antes no se hablaban de las cosas que estás hablando tú en tus letras, y sobre todo ese ejercicio de autocrítica con el propio...
con el propio estilo, ¿no? Con la propia idiosincrasia del estilo. Eso es. Yo quiero cambiar las cosas, pero primero quiero cambiar mi casa. Quiero cambiar lo que tengo yo. Cambiar este mundo, sin más. Exacto. Sin más ni menos. Pero primero, empezando por el rap y primero detectando los problemas que tenemos e intentando solucionarlos. Háblanos del disco. Han participado diferentes raperos, el Chojin, el Langui, que también son muy amigos de esta casa, del Café La Palma. ¿Qué relación tienes, por ejemplo, con ellos? Bueno, yo, por ejemplo, al Chojin lo conocí cuando yo tenía 14 años. Él fue juez de la primera batalla que yo gané y como que desde el principio se mostró súper humilde conmigo, me ayudó a crecer, al igual que el Langui. En el primer tema que grabé de este disco lo grabé en el estudio del Langui, ahí en su casa. También colabora Nats, que es de mi ciudad y es de mi barrio. También es que yo creo que eso es lo bonito, que son personas consagradas, que lo tienen absolutamente todo. Y desde que yo era un chavalín, que tenía 14 añitos, iba con los rizos ahí gordito, en plan, alguien me iba por ahí a rapear, todos me trataron súper guay, me abrieron las puertas de su casa, y yo creo que eso es la esencia del rap, y me gusta mucho que en este primer disco que he sacado hayan querido aparecer, y creo que simboliza lo que significa esta cultura para mí. Con 14 años ya estabas comenzando en este, sí, en este mundillo. Ahora tienes 22. 23. 23, felicidades, has cumplido años. Uno se siente ya veterano con 23 años, con todas las cosas que están ocurriendo. Al haber comenzado tan pronto, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Pasa muy rápido el tiempo en tu día a día? A ver, sí que pasa rápido el tiempo, no te lo voy a mentir. No te lo voy a mentir, ¿eh? O sea, ya no sé ni hablar. Bueno, no te voy a mentir. Pero no me siento veterano. Me queda muchísimo para aprender, muchísimo por crecer. Y muchos caminos que explorar todavía. Estos días hemos tenido la oportunidad de hablar con chavales, con adolescentes, acerca del rap, con la excusa de que venía Arcano. Entonces, la verdad que durante todos estos días que lo comentaba la gente, me pregunta, ¿quién vais a traer en esta luna y demás? Y pues traigo Arcano y todos, ostras, mi hijo. El otro, ostras, mi sobrino. Todos te conocen y todos tienen un respeto hacia tu figura. Entonces se nos ocurrió poner una grabadora y charlar con ellos de rap. Entonces, como tú eres una puerta abierta para conocer a esta generación, que yo creo que le estamos dando demasiado caña, que le estamos mirando por encima del hombro a los mal llamados millennials, y a partir de ahí es una caricatura, y hay mucha gente que como tú haces rap, pues hay un mogollón de chavales luchando por salir adelante en esta sociedad, y yo creo que no le estamos escuchando a esta generación. Totalmente. Y no le estamos entendiendo. Pues hemos puesto una grabadora y venga, vamos a hablar de Arcano. Uh-huh. Entonces, este es el primero de ellos, un chaval de Madrid, que nos dice que por qué le gusta Arcano. Soy Pablo, tengo 14 años. Lo primero que me llamó la atención del rap fueron las batallas y el espectáculo que hay alrededor de ellas. Empecé a escuchar a diferentes raperos, y fue entonces cuando te descubrí a ti realmente. Empecé a empatizar con el contenido de tus letras y los mensajes que lanzas a cada una de tus canciones. Su contenido me llega fácil y me hace reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos. Joder, qué bonito, tío. No, bueno, sí, claro. Es increíble, o sea, al final yo creo que es el camino que sigue la sociedad lo marcamos entre todos. O sea, primero, el discurso que los padres tienen con sus hijos, lo que hacen los profesores cuando le enseñan cosas en la escuela, y las personas que estamos en la cultura. Nosotros, queramos o no, conformamos el imaginario colectivo de la gente, y la gente va a seguir el camino que nosotros transmitamos en todo lo que hacemos. Y saber que hay chavales y chavalas que escuchan las cosas que digo y que les puede llegar y pueden llegar a decir, hostia, a lo mejor ahí hay algo que conocer y hay un camino por el que avanzar, es precioso. Sí, que tus letras hagan pensar a los chavales, e igual que otros tipos de mensajes antagónicos al tuyo, pues se incorporan y, bueno, son mensajes que finalmente también calan. Por ejemplo, esas canciones, está muy manido el tema del reggaetón y su machismo, el mundo del rap y demás. Y que es verdad que está ahí, estamos incorporando eso, también esta generación está incorporando esos discursos. Totalmente. Que de pronto tus letras supongan, como ha dicho Pablo, un ejercicio de reflexión sobre nuestra sociedad, es que esto es algo más que música. Claro. Esto es un tema muy serio ya. Sí, completamente, completamente.
Yo siempre he dicho que toda persona que está detrás de un micrófono tiene una responsabilidad y, bueno, cada uno decide cómo ejercerla. Y a mí me dicen, es como, Cano, es que te metes mucho en política, cosas muy sociales, tal. Y es como, coño, ¿el reggaetón? ¿Es que acaso no es político? ¿Acaso asumiendo, aunque sea de forma implícita, naturalizando esos comportamientos tóxicos, naturalizando el machismo, naturalizando la homofobia, el capitalismo extremo, el elitismo, todas las desigualdades que promueven, obviamente no diciéndote esto tiene que ser así, pero transmitiendo ese tipo de mensajes, no están asumiendo el mensaje de las élites dominantes? Eso es más político que lo que yo hago. Y entonces, ahí está. Me pregunto, ¿el rap es de derechas o de izquierdas? El rap es... Me encanta esto. El rap es... Yo creo que originariamente es de izquierdas, pero hay muchísimos raperos de derechas que ni ellos lo saben. ¡Ostras! Te lo juro, te lo juro. Es como aquello de UPyD, ¿no? Que hay mucha gente de sí. UPyD, no, no se sabe, ¿no? ¡Viva Rosa Díez! Sí, sí, sí. Yo los llamo rapcionarios, sí. Pero qué bueno. Hay muchos raperos de derechas. Y yo lo que te digo, defendiendo ese tipo de comportamientos. Y es como, sí, soy rapero y soy guay, pero... Ojo, ojo. Tienes el mismo discurso que tenía mi abuelo. Yo, mal. No estamos cambiando nada. Mira, vamos a escuchar a otro chaval que también tiene un comentario. Right. Juan, tengo 15 años y vivo en Oropesa, un pueblo de Toledo. Empecé a interesarme por el rap hace 2 años viendo en YouTube vídeo resumen de batallas de Arcano. Me llamó la atención el ingenio de sus letras en las batallas. Me abrió las puertas al mundo del rap. Me gusta cómo transmite Arcano sus valores a través de los temas y cómo ha dado a conocer el freestyle al gran público. En un principio, para mí el rap era Arcano. Y hoy sigo a varios raperos y freestylers. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Freestylers. ¿Cómo hablan estos chicos? Los millennials, ¿eh? Que preparan bien. ¿Qué es los freestylers? Porque aquí muchos millennials están riendo, pero no saben lo que es. ¿Qué es? Claro, el freestyle, ese término se suele aplicar en el rap a los que improvisan rimas. Y claro, en este caso yo tengo mis dos caminos paralelos. Tengo todo el tema de las canciones, mi disco y esto. Y luego está el tema de la improvisación, que la gente lo suele conocer por las batallas de gallos y todo lo que viene siendo eso. Es improvisación de rimas. Batalla de gallos, que es un espectáculo que llega a una cantidad de gente increíble, que hace muy pocos días habéis metido a 15.000 personas en el Palacio de los Deportes. Sí. Quiero saber cómo son los minutos antes de enfrentarte a... ¿Cómo te preparas? Quedan 10 minutos para salir. Hay 15.000 personas esperando comenzar la batalla. Y a nivel mental, o ¿cómo os concentráis? ¿Qué ocurre de 10 minutos antes de salir? Es muy loco porque tienes que prepararte para nada, porque tienes que salir a improvisar. Y entonces es como, ¿qué haces? Entonces, sobre todo es preparar el estado emocional. Yo intento llegar feliz, alejar todo tipo de pensamientos negativos, todo lo que pueda suponer un bloqueo. Tú improvisa, esto es algo que ocurre a veces en el... No, tanto no doy, ¿eh? ¿Esto qué? Es un ruido que ahora va a desaparecer, ¿no? Qué maravilla. Es un ejercicio de improvisación sonoro que tenemos. He fallado aquí. Nada, pues eso, sobre todo preparar el estado emocional. Intento llegar feliz, hacer el tonto, dar saltos, jugar, no sé qué, no sé cuánto, para salir como con la actitud del niño que sale al patio de recreo a jugar. Porque si no puedes hacer que tu mente esté liberada y ponerte a improvisar rimas, aliviando toda esa presión, como tú dices, de tener a 15.000 personas viéndote, el streaming que lo están siguiendo 1 millón de Latinoamérica, de España, tal, y como, hostia. Eso es mejor evitar, ¿no? Ver la magnitud y la repercusión que está teniendo. Tomártelo como un juego, sí. Y es posible. Sí, y sobre todo estar dispuesto a equivocarte. Primer título de campeón del mundo de Toro de Gallos, año 2009. El campeón de España en 2009, campeón del mundo en 2015. 2015. Me gusta mucho, es una anécdota, a ver si me la puedes comentar rápidamente, que cuando consigues con 15 años tu primer título, hay una fiesta en una discoteca y ¿qué ocurre? Porque no me dejan entrar. Macho, eso fue un bajón, Imaginaos, ¿sabes? O sea, yo con 15 añitos me clasifiqué para la final nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos. Y yo ahí como, venga, va, ya estoy participando aquí, esto ya es la bomba. Y llego, por cosas del azar y de la improvisación, la gano. Yo no era el mejor de ese día, pero bueno, la improvisación es lo que tiene. Sí que fui el mejor de esa noche y la gané.
y llego súper motivado a la fiesta, ta, 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 y me dice, ¿pero dónde va el niño? Con 15 años no me dejaron la fiesta de celebración para el campeón, y ya está, al hotel, a dormir. Te llevas a la almohada el título y mañana es el otro día. Sí, no, pero bueno, yo contentísimo. Te vas a pasar un tan precoz, ¿no? Exacto. Que te tardaste 3 años en celebrar los títulos. Completamente. Los chavales han venido arriba y me han dejado una pregunta, que lo tengo que hacer al Cano o lo tengo que hacer al Cano. Así que esta es la pregunta que te hace Pablo. Me gustaría conocer con qué rapero te aficionas al rap, cuándo tomaste la decisión de ser rapero y cómo reaccionó tu familia. Bueno, yo empecé en el rap escuchando al Chojin, que ya me han contado que viene aquí bastante. Y sobre todo el Chojin, Nach, Violadores del Verso, para mí son referentes. Y mi familia, claro, yo siempre he sido un chico súper tímido, introvertido, carente de habilidades sociales. ¿Quién lo diría? Sí, claro, pero eso es el camino que me ha traído el rap y la improvisación. Yo descubrí lo que era improvisar con las batallas de gallos, pero lo extrapolé a mi vida. Y entonces empecé a improvisar mi vida realmente y así crecí muchísimo como persona. Entonces, el tema es que yo era un chico súper tímido y mis padres se enteraron que a mí me molaba el rap cuando les dije, oye, que me apunto a una batalla y voy para allá. Pero no vengáis porque me da vergüenza que me veáis. Y mi madre vino a escondidas. Y me enteré cuando yo llegué a semifinales y antes de que el jurado diera su veredicto, estaba la gente ahí como gritando mi nombre, el del otro, tal, tal. Y me veo al final de la sala, como subida en la barra, a mi madre, gritando, ¡Arcano! Y yo, ¿pero esto qué es? Y ahí entendí que siempre tendría el apoyo de mis padres. Es que son una maravilla. Y ha sido fundamental estos años. Sí. Arcano, para ir acabando, hablas de cosas en las entrevistas que yo, mira que llevo años entrevistando a mucha gente y no lo citan. Yo creo que además es un ejemplo de cómo va este país y que determina la generación que estamos creando. Y, por ejemplo, te he leído hablar sobre el drama que supone sacar la filosofía de nuestros institutos y que nuestros chavales no tengan ningún contacto con el mundo de la filosofía. Es increíble. O sea, yo soy de ciencias, yo me tiré por ingeniería, no sé qué, no sé cuánto. Yo lo que más disfrutaba en el instituto era las clases de filosofía. No puede ser que queramos construir una generación quitándoles la capacidad crítica. ¿Qué es lo que te aporta la filosofía? El descubrir distintos pensamientos y ver cómo se derriban y cómo evolucionan y cómo argumentas. Y ya te digo, que no tiene que ser nada súper profundo, simplemente conocer esos distintos enfoques. Y me parece un abuso todo eso. Un abuso y un drama. Y que sin duda bien que con tu presencia también pongamos... Bueno, pues toda la fuerza necesaria de decir que es que esto no ocurre en otros sitios. Y está ocurriendo aquí, está ocurriendo en nuestras aulas desde hace demasiado tiempo. Así que un clamor para que, bueno, pues como otras sensibilidades, como hablamos de la música, por ejemplo, también, que está vilipendiada en nuestros currículums y que nuestros chavales deberían tener acceso también a estos conocimientos. Y, bueno, tenemos lo que tenemos. ¿Qué pasos vas a dar con tu disco? Ahora que en este torbellino de actos, de que tu agenda, bueno, en redes sociales, si seguís Arcano, se os va a ir de las manos. ¿Cómo, por cierto, cómo controlas las redes? ¿Lo haces tú mismo o tienes un equipo? Sí. ¿Lo haces tú mismo? No, lo controlo yo, claro. Yo ahí voy poniendo los vídeos, las fotos, tal, tal, tal. Sí. Y es un poco caos, pero lo intento llevar de forma sana. O sea, no estar enganchado todo el día de 24 historias de Instagram al día. Sí. Pero sí, y tener ese feedback con la gente, estar conectado, me parece hasta divertido. Estás comentando que pronto sacarás los conciertos, las fechas donde vas a empezar una gira. ¿Puedes adelantar algo? Madrid voy a estar bien prontito, bien prontito. No puedo decir la fecha, pero creo que la voy a decir paso mañana o algo así, pero es que no me dejan. Me han dicho, no lo digas todavía. Así que bueno, pero estad atentos y venid todos, por favor. Estáis invitados. Pagando la entrada. Pero ahí nos vemos. Al palo, compañeros, al palo. Va a ser el mes que viene. Y bueno, y luego el resto de fechas de España y Latinoamérica. Pues te deseamos lo mejor. Gracias.
gracias, compañero, porque te mereces que la valentía sea reconocida en nuestra música. Así que Arcano le tienen que ir también las cosas como le están yendo. Así que esta es tu casa, este es tu programa y muchísimas gracias por venir. Y queremos disfrutar de tus canciones en directo, ¿es posible? Claro que sí. Muchísimas gracias. ¿Entrevista o cómo está el tema? ¿O hago otro tema? Hago otro temita, ¿no? Y cerramos así. Pues bueno, con esto ya me voy. ¡Oh, Dios! Es que me has leído la mente. Pues un aplauso mientras bebo agua para que no sea incómodo este momento, porfa. Aplauso para ella. Único y vamos para allá, si es que
¿Para qué más preámbulos? Desde niño quise encontrar la explicación a todo. Mamá, ¿por qué las iglesias tienen tanto oro? ¿En qué momento papá dejará de beber? Porque yo tengo una Nintendo y otros ni para comer. Ella me daba la versión de los hechos y convencido no me mostraba satisfecho, hasta que una dura pregunta golpeó en mi pecho y me la hizo en una cama mirando al techo. Soy gay, me sentía culpable solo escuchando la palabra. No tenía muy claro lo que significaba, pero algo me decía que era mejor. Y agradecido. Muchísimas gracias, compañero. Un placer. El hombre que se enamoró de la hombre que se enamoró de la luna. En directo, en el Café La Palma de Madrid.